No, niño, no tenemos ropita vieja, váyase. Ja, 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 que eres chistoso. Pasa, pasa. Sale, loco. A ver, y cuéntame, Jovi, ¿qué te acontece? ¿Cómo así me visitas? Estoy piteado con mi pelada, loco. O sea que porque estás piteado con tu pelada me visitas, infeliz. No, loco, es que tampoco tengo plata y ya sabes, pues, quiero que me invites un café. ¿Tienes novia? Está de más decirte que tu mano no puede ser tu novia, ¿verdad? Ja, 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 chistoso. Ni tu almohada. Oye, y si hacemos un video sobre las etapas del noviazgo, así entiendes lo que estoy pasando, ¿no? Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, gente de YouTube! Bienvenidos a un video más de su papichurri en Yucatán. Hoy contamos con la participación de nuestro amigo... Disculpa, ¿cuál es tu nombre? José Villasís, pero me dicen Hobby. ¿Y dónde te pusieron ese apodo? ¿En la penitenciaria litoral? Simón. Y bueno, como el día muerto, este video lo haré yo. ¡Miau! ¡Ves, puta, se me echó un gato! Los noviazgos, todo empieza con un chico o una chica. O un chico y un chico, y una chica y una chica, ¿quién quita? Y como sé que eres un pafo simbi, pajero forever alone sin vida, ¡puedes largarte! Este video no es para ti. Elío, espérate, loco. ¿Por qué no dejamos a estos chicos que sepan cómo vacilar? Ya, está bien, no te vayas, quédate. Como nos has caído bien, te vamos a tener un pequeño tutorial de cómo conseguir novia. ¡Ey tú, Papo Simbi! ¿Hay algún otro pajero forever alone sin vida por aquí? ¡No! ¿Estás cansado de hacerte el amor? ¿Cansado de que las chicas te miren con asco? ¿Cansado de que tu mamá te pregunte si eres gay, aunque pueda tener razón? ¡Pues no te preocupes más! Te traemos el nuevísimo tutorial de cómo conseguir novia. Paso 1. Debes buscar una chica. Paso 2. Tírale los perros. Paso 3. Si hiciste bien el paso número 2, ella ahora debe estar noqueada. Paso 4. ¡Secuéstrala! ¡Y listo! Has dejado de ser un pafo simbi y has pasado a formar parte de las diferentes etapas del noviazgo. Y bien, mi querido Pafo Simbi, ahora que sí te puedes quedar, sigamos. En el noviazgo, al igual que en la alborada, hay etapas. Primera etapa. La etapa ilusión. Y no es que los dos estén ilusionados el uno con el otro, sino que son unos ilusos y se creen todo lo que les dicen. Entonces has viajado mucho por los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. Casi todos los días viajo a visitar a los pobres del norte, tú sabes. ¡Corre, papá! ¡Corre! ¿Qué te pasó, papi? ¡Me tropecé con un insecto, hijo! ¡Qué desafortunada situación! ¡Pero no te dejaré solo, padre! ¡Dame la mano! ¡Es inútil, hijo! ¡Sigue tú! ¡Sigue sin mí! ¡Cumple el sueño americano! ¡Está bien, papá! ¡Lo haré! ¡Por ti! Ah, ¡ay, ya cagué! De hecho, aquí tengo una foto con mi amigo Obama, mira. Chicas, no crean todo lo que escuchan. El 99% de los hombres son mentirosos. Menos Hobby y yo. Nosotros somos sexys, no tenemos por qué mentir. Segunda etapa. La etapa gomita. ¿Y por qué se llama etapa gomita? Porque pasan ahí hechos los pegachetos. No son uno sin el otro. Mi amor, voy a tomar agua. Ah, yo también. Mi amor, me voy a tatuar tu nombre. Ah, yo también. Mi amor, voy a comer caca. Ah, yo también. Mi amor, me voy de viaje a Venus. Ah, yo también. Mi amor, me voy a la casa de mi madre. Ah, yo te espero aquí. Aló. Gordo, te extraño. Ah, yo también. No tú. No tú. No tú. No tú. No tú. No, 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 no. No tú. Tú, tú. No tú. No, que tú. No tú. Me colgó este infeliz. ¿Por qué mierda me cortas? ¿Qué te pasa? Mi amor, ya. Y así se ponen, chucha, así se ponen. Qué lindos. Pero así como se aman, se tienen celos. Laura no está, Laura se fue. ¿Qué mierda es Laura?
Y con esos celitos, aparentemente por amor, llega a la tercera etapa. La etapa a Baldor. ¿Y por qué se llama etapa Baldor? Porque solo pasan metiéndose en problemas. Y no que tanto amor se tenían, concha de su madre. Lo peor es que son problemas cojudos, Eliu. Pero son como la palanca y los agrandan. No le dio like a mi video, no me ama. No le dio like a mi video, no me ama. Bueno, me voy a jugar play con mis amigos. No, tú no te vas a ningún lado. Ay, no empieces. Si te das cuenta, tú solo me cambias. Pero yo te dije que iba a salir a jugar. Estúpido. Oye, bestia. Tranquila. Troglodita. Oye, prefieres estar con los vagos de tus amigos que te dan drogas y te dan alcohol, maldito. Eres un tonto. Calma. ¡Ah! Buenísimo. Y después de tanta pelea, terminan haciéndose daño y llegando a la última etapa. La etapa, tenemos que hablar. Eliu, tenemos que hablar. Ya voy a comprar pañales. Ay, no seas tonto, eso no es. Ay, qué alivio. Bueno, dime qué es. Mira, Eliu, la hemos pasado muy bien a lo largo de este video. Pero como dice la canción, todo lo que sube tiene que caer. Y tú y yo hemos subido mucho, pero estamos cayendo. Y yo te amo, y yo sé que tú me amas, pero nos hemos hecho mucho daño. Y lamentablemente tengo que decirte que terminamos. ¡Tú no me vas a dejar, coche tu madre! ¡Ay, me siento nervioso, puta! Muchas gracias por ver el video de Doctor Liu. No se olviden de darle like a nuestras páginas de Facebook y seguirnos en Twitter. Y muchos lo conocerán, pero para los que no, él es Hobby. Y les dejo su canal aquí en su cara. Bueno, nos la sacamos y nos la sacudimos.